convencida de eso y por eso que creo que la música debería ser una parte fija en la educación en todas partes. Incluso había un educador que decía que el segundo idioma en todos los colegios debería ser la música, porque creo que en primer lugar abre horizontes distintos y creo que hace trabajar el cerebro también de otra manera, y parece que eso ayuda a todas las otras cosas, que los niños que hacen música reaccionan mejor también a todas las otras materias. Por eso que es una lástima que en la vida actual haya tanto que aprender en la escuela, que han dejado de lado cosas que en el fondo serían esenciales. Para nosotros que estamos, cada vez tenemos más años, más siglos que entender, y entonces mientras más lejos está un compositor, más difícil es suponer qué es lo que quiso realmente. Supongo que al conocerlo se lo admira más y no menos. Mire, a Raúl era una persona increíblemente gentil, hacia respetuoso y de una, ¿cómo decirle? De una buena educación, una amabilidad que no lo vi casi nunca dejar de lado. Y era lo contrario de lo que uno llamaría alguien arrogante. Exactamente lo opuesto. Las imágenes, por supuesto, dependen también de obras. Hay obras, qué sé yo, cuando toco una obra de Ravel que se llama Una barca sobre el océano, evidentemente que uno siente el movimiento del océano y las olas más grandes y las olas más pequeñas y la barca que se sacude inevitablemente, y cuando lo enseño también trato de hacerlos pensar en eso, pero no toda la música es así, no toda encierra imágenes, y supongo que eso debe variar de un músico al otro, algunos necesitan más imágenes, otros no. Se pone en el lugar de lo que está interpretando, igual que un actor que representa un personaje y se transforma, si es un buen actor, se transforma en el personaje y siente lo que se supone que siente el personaje. Que haya un teatro tan lindo y que esté todo tan bien, y creo que es esencial en Chile justamente que empiecen a haber actividades al alcance de todo el mundo, de todo el país, y no solo tan centralizado en Santiago. Así que es con un enorme gusto que vengo a hacer música aquí. Que tiene usted de un gran maestro, quien de alguna forma dio énfasis a que usted llegase a ser. Influyó enormemente, por supuesto. Yo estudié con él porque lo admiré desde que era niñita muy pequeña, y cuando tuve una beca no vacilé ni 5 minutos en dónde quería ir a estudiar. Y además él no es solo un
un ejemplo desde el punto de vista. Increíble, ¿no? Sí, sí. Que seamos capaces. Qué suerte, ¿no? Bueno, yo creo que es la música que nos mantiene. Sí, sí. Experiencia de tocar con la única alumna mujer que tuvo el gran pianista Claudia Rao, entonces para mí es una alegría tremenda y me emociona también poder compartir escenario con ella. Y no tengan duda que voy a sacar su foto y la voy a enmarcar ahí para tenerla de recuerdo, porque personajes y eminencias como ella no hay posibilidad de. Hay que ir a Europa o no sé, pero que nos visite San Javier realmente. No sé, fantástico. Era dos detallitos que encontré yo que hay que tomar. Gracias, Edith. Bravo, muy amable, gracias. Muy bien, bravo.
cosa que ahora estamos todos recién, espero, saliendo de la pandemia, y es mi segundo concierto con público en 2 años.